Egunon, buenos días. En primer lugar, gracias a todas y a todas las que hoy os habéis acercado hasta aquí. Mañana ya entramos en el mes de julio. Este mes es muy especial para nuestro pueblo porque durante este mes se realizan y se celebran las fiestas patronales de Santiago. Y el motivo no es otro que presentaros el programa de fiestas para este año 2017. La programación que os voy a presentar a continuación es el resultado de un esfuerzo compartido, es el fruto del trabajo que comenzó ya a finales del año pasado y en el que participamos el Ayuntamiento de Ermua, la Comisión de Fiestas y 35 colectivos locales con intereses diversos, con intereses y necesidades distintas, pero donde todas y todos pues encontramos nuestro espacio. Cuando hay una colaboración de este tipo, un trabajo en común, se logra un enriquecido programa con un contenido plural y de calidad y se atiende a las diferentes preferencias y necesidades que tiene la ciudadanía de Ermua y así como todas las personas que se acercan hasta nuestro municipio para compartir y disfrutar de nuestras fiestas. El ambiente festivo se inicia el viernes 14 de julio con el comienzo de las actividades, aunque los actos centrales y los días donde más actividades se concentran son del 24 al 27 de julio. En total hay programadas 97 actividades, 23 de ellas son musicales. Tengo que decir que las actividades musicales es el grosso del programa, son las actividades que más peso tienen dentro de la programación y la verdad que se atiende a todos los estilos musicales, pop, rock, jazz, folk, músicas del mundo, música clásica, electrónica y, como no, música popular, pues mediante la música de las charangas, de los pasacalles, de las orquestas, las romerías. Tenemos también 5 actividades de danza, entre la que se puede destacar pues, el folclore tradicional vasco o las actividades del día de las regiones, entre otras. Hay 17 actividades deportivas, siempre hay un hueco para el deporte en nuestra programación de festivas y por lo que no faltarán ni la carrera ciclista, ni la de mountain bike, ni el torneo de ajedrez, el tiro con arco, el campeonato de futbito, el campeonato de bolos, de pala, de pádel, etc. También tenemos 10 actividades tradicionales, 10 lúdico festivas, 10 de carácter infantil dirigidas al público infantil. Hay más, pero bueno, solo enfocadas y exclusivamente al público infantil, y 6 gastronómicas. Me gustaría también citar las novedades que se incluyen este año dentro del programa. Una de ellas será que por primera vez se va a disfrutar de un campeonato de pádel. Se incrementan también el número de pasacalles. Este año en total habrá 27 pasacalles, la mayoría también están centrados en los días más fuertes, del 24 al 27. Hay una actividad infantil novedosa organizada por Euskal Birusa, que será el 19 de julio. Es una verbena dirigida al público infantil con música y danza en euskera. Se llama Plaza Irrintzika. La verdad que tiene muy buena pinta. Luego también se incrementan los puestos ambulantes. Se amplía también a la zona de San Pelayo. El año pasado contábamos con 21 puestos en total, ubicados en la zona centro, y este año se ampliamos a 34, con 13 puestos en la zona de San Pelayo y 2 puestos de comida también. Y última novedad también sería pues, los conciertos que organiza la asociación local de música, los locales Betty Charto, se vuelven a la Plaza 8 de Marzo. El año pasado y el anterior se celebraban en el Parque San Pelayo y este año vuelven a ser en la Plaza 8 de Marzo y en vez de ser durante 3 días, 24, 25 y 26, se concentrarán en 2 días, 24 y 25. En cuanto a los eventos más tradicionales, lo que ya consideramos dentro de las actividades de Santiago, pues hay algunas actividades que forman parte ya del mapa festivo de nuestro municipio y son un clásico de nuestras fiestas y de gran aceptación también por la ciudadanía. Entre ellos están los Juegos de Charangas, que comienzan el 14 de julio, viernes, en la plaza, como siempre, a las 7 de la tarde. El concurso de playback, el viernes 21,
Entre estas actividades tradicionales está pues, la presentación y el desfile de las charangas. Este año el chupinero es Aner Gorrotxategi. Se hizo más querido y más conocido en el pueblo a raíz de su participación en el programa de ITV El Conquis. Y además en el desfile y en la presentación pues participará la charanga Irulicha, como es habitual, y la charanga Ni Tocados, y les acompañará también la siempre animada batucada Brincadeira. Otra actividad tradicional es el concurso de paellas y la comida popular de cuadrillas y charangas, en lo que siempre hay un ambiente muy festivo en el municipio, pues con amigos, familia. Siempre es un día muy especial para todos los hermuarras y hermuarras. El Socamuturra, que será los días 25, 26 y 27 en el patio de Ongara y Escola, como todos los años, y el final de fiestas con los fuegos artificiales. Este año los lanzará la Pirotecnia Caballer. Esto en cuanto a los eventos así más destacados tradicionales. Luego sí que me gustaría, entre todas las actividades, destacar otras actividades, como pueden ser los tres grandes conciertos. Se abren los conciertos el sábado 15 de julio en la Plaza Cardenal Orbe con el concierto de CEAMAIS, un grupo de aquí, de Euskadi, que recoge diferentes tipos de público. El sábado 22 en la Plaza San Pelayo actuará La Pegatina, también dirigido a todos los públicos, aunque sí que es verdad que es más conocido entre la gente joven. Es un grupo catalán, pero el espectáculo la verdad que es muy divertido, muy enérgico y muy bailable. Tengo que aquí como novedad, nunca lo habíamos hecho hasta ahora, en el concierto La Pegatina actuarán como teloneros el grupo local Estaicito. Y para terminar las fiestas, el último concierto es el día 27, siempre coincide con el fin de fiestas y como es habitual hasta ahora traemos a algún grupo, a algún cantante de los años 70 y vendrá Elsa Baeza. En su época la verdad que era muy conocida. Me gustaría destacar también los espectáculos de calle que se van a dar. Uno de ellos es Lurrak, un espectáculo que mezcla la danza y el circo con música en directo en el Parque San Pelayo. Y el otro sería Tío Terón en Semea, también en el Parque San Pelayo, con una mezcla de danza y espectáculo. Destacar también el Festival Internacional de Danza que organizan los Centros Culturales de Ermua. Este año participará un grupo de la India que se llama Rasagar y viene otro de Polonia que se llama Wisla. Destacar también el alto nivel de las orquestas. Este año las tres mantienen el mismo nivel. Nos acompañarán Pasarela, New Tocados y Diamante Show. A destacar los deportistas de primer nivel que siempre vienen al partido de pelota profesional. El primer partido estarán Elordi y Aunarena contra Mendizábal tercero y Irusta, y en el segundo Escudia y Resusta contra Altuna tercero y Merino segundo. En la prueba de deporte rural participarán, bueno, en la prueba de Arrinjaso Etxailes, nos acompañarán, estarán Ignacio Perurena, Jon Guisasola y Arit Etxeberria. Con los juegos de Iparralde contaremos con Sela Iluse y con Carmele Guisasola, aquí vecina de Mallavia. Y entre los aizkolaris contaremos con Ernesto Espeleta, Biurri, y Jesús Guisasola contra Julen Aranberri y Odei Espeleta. Como todos los años, la semana previa a los días grandes, siempre en la Plaza 8 de Marzo, a las 10 y media, actúan distintos grupos que nos traen los colectivos locales, pero siempre es en un pequeño formato, para ir calentando un poquito el ambiente de los días previos a los días grandes de Santiago. A grandes rasgos, este es el resumen de las actividades más relevantes que recoge el programa. También estarán los días grandes, pues estará el parque infantil para los más pequeños. El día 27 también se va a hacer el tradicional reparto de sardinas y homenaje a las personas mayores. Para los más y las más fiesteras también podrán saborear el chocolate a las 7 de la mañana, además pues de la larraindancha, la romería o el concierto de música a cargo de la música escola.
También añadir que el día 20 será el Día del Niño, en el que el día, la verdad, que enfoca la mayoría de las actividades al disfrute de los más pequeños. Comentar que el presupuesto de Santiago es de 207.550 euros, de los cuales 49.500 euros se destina a subvenciones para los colectivos. Por último, no puedo olvidarme, no porque sea la responsable de igualdad, sino ya como ciudadana y como mujer, recordar que tenemos derecho a vivir unas fiestas sin agresiones sexistas, en igualdad y con respeto. Queremos un ambiente festivo libre de agresiones. Las fiestas son para todos y para todas, para hombres y para mujeres. Por lo tanto, al igual que el resto del año, debemos compartir las responsabilidades y las tareas, igual que debemos compartir los espacios para disfrutar. Brindemos por unas fiestas saludables, llenas de buenas relaciones y de respeto. Os deseo a todos y a todas unas felices fiestas. Es que ricasco.